Vea, esto no es un chicharrón, esto es un chicharronzazo el que tiene el gobierno de Gustavo Petro ahorita con el tema de la regulación y el precio de los combustibles, el precio de la gasolina. A ver, présteme mucha atención. El tema de subir o no tiene que ver con entes reguladores, con sistemas que son técnicos, que no son vainas de discusión en la calle, que yo no lo sé, que muy seguramente usted tampoco lo sabe, pero que con eso también se manipula mucho a las personas. ¿Y por qué le digo eso? Mire, fíjese en algo. Hace unos años nadie le prestaba atención a eso. Subía la gasolina 100 pesos, 20 pesos, 50 pesos, toda la semana subiendo la gasolina y no pasaba nada. Seguíamos quejándonos como la rana que está metida en una olla de agua caliente, que no se da cuenta que le están subiendo la temperatura y en cualquier momento se muere. Así andábamos los colombianos. Pero hoy en día, algo que me parece supremamente chévere, pues, es que los colombianos estamos hablando del tema. Que usted se haya enterado que existe un ente regulador, que usted se haya enterado que hay unas formas técnicas de tasar esos precios. Listo, hasta ahí bacano, pero miremos algo, que Iván Duque bajó los precios en pandemia, era de esperarse, era lo que tenía que hacer, cualquiera lo debió haber hecho, porque es que era completamente improcedimental coger a subirle los precios como debía hacerse según iba la proyección, pues estábamos en pandemia, era imposible. Entonces listo, el man hizo eso, pero ¿qué es lo que pasa? Ocurrió lo que pasa o lo que pasó con muchos microempresarios o personas naturales que tenían créditos bancarios, y es que el banco le dijo, listo, mientras la pandemia no me pague, tranquilo, pero vamos a correrle las cuoticas para después, con intereses y todo. Entonces claro, eso fue pan para hoy, hambre para mañana. Lo mismo pasó con la gasolina. Listo, no pasa nada, los subsidios siguieron. Ojo, los subsidios no los quitó Iván Duque, ellos siguieron. Entonces, ¿qué pasa? La deuda se fue acumulando. Llega ahorita este gobierno y pues ahí tiene el chicharrón, tiene ese problema. Entonces, empiezo a analizar varias cosas. En primer lugar, que usted y yo hoy estemos hablando del tema es algo de aplaudir, porque nos estamos enterando de cómo funciona el Estado y eso es supremamente importante. Lo segundo es que sí, así venga Danielito Briseño y cualquier otro tarado que escribe en Twitter, que tiene ya videos en TikTok y que están entrando por todos lados un poco de derecha acéfala, porque la llamo así, derecha acéfala, a decirnos que es que Petro prometió y no va a cumplir. No. El tema no es que Petro prometió y no va a cumplir. El tema es que le entregaron. Y usted tiene capacidad de analizarlo. Usted tiene la capacidad de darse cuenta cuál fue el accionar del gobierno de Iván Duque para entregarle lo que le entregó a Petro. Incluso los caricaturistas y mucha gente lo decía desde hace un año. Están raspando la olla. Y si a usted le entregan un gobierno con la olla raspada, qué hijo de madre chicharrón el que tiene. Eso es lo que está pasando ahora. Analícelo, se va a dar cuenta que es así.